con Jorge Delhenner, que es el decano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Avellaneda, que auspicia este tercer congreso de ingeniería en manufacturas tecnológicas. Jorge, ¿qué significa para la universidad esto en conjunto con CARMAE y que se acerquen los alumnos y los profesores a la realidad de alguna manera? No solo para la Universidad Tecnológica, yo creo que para toda la Facultad de Ingeniería es imprescindible que haya, digamos, una interacción directa de los alumnos, docentes, o sea, de todos los claustros de las distintas facultades de ingeniería con el sector productivo. La realización de congresos de este tipo, sobre todo este congreso que es importante, es el tercer congreso internacional de ingeniería de manufactura, nos de alguna manera lograr no solo los alumnos y claustros de la universidad, sino inclusive la comunidad de aquí de la zona que pueda participar de este congreso y de alguna manera lograr lo que es fundamental, que la juventud tenga contacto con la ciencia y la tecnología. Uno de los problemas que detectamos desde CONFEDI, que es el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, en lo que hace a la poca, digamos, cantidad de aspirantes a seguir carreras de ingeniería en el país comparado con las demás carreras, y que desde hace 10 años se mantiene prácticamente constante, a pesar de que hay ocupación plena en todas las ingenierías, bueno, detectamos con los decanos de las distintas facultades de ingeniería del país que es el escaso y yo diría casi nulo contacto que tienen los alumnos de escuela primaria y secundaria con la ciencia y la tecnología. Entonces es muy difícil motivarlos cuando egresan de la escuela media para, de alguna manera, seguir este tipo de carreras. Muchos industriales hablan de lo que usted está diciendo, la falta de mano de obra especializada para la tecnología que hay hoy disponible, no solo en la Argentina, sino en el mundo, y que muchas empresas están paradas en su potencialidad de importar o de generar más tecnología. Ahora, ¿por qué lo que pasa en las facultades? ¿Por qué ingresan menos alumnos o se mantiene esa escasez? En realidad, cuando nosotros tenemos charlas en algunas escuelas técnicas, para tratar de que esos chicos elijan estas carreras, nos damos cuenta que tienen un desconocimiento casi absoluto. Y ante el desconocimiento, bueno, optan por aquello que ellos creen que es más sencillo y que esto es medio, son carreras, qué sé yo, que les va a costar mucho más trabajo recibirse. Entonces, yo te decía por eso, nosotros venimos peleando desde hace 10 años, tratando, porque es lo que vos planteabas, para sostener el crecimiento actual del país, no basta con la cantidad de ingenieros que se gradúan año tras año en todo el país. De eso somos conscientes, por eso estamos tratando de aumentar la tasa de graduación de los ingenieros, pero también que ingresen más cantidad de alumnos a estudiar estas carreras. Ahora, lo de la dureza de la carrera, ¿es un prejuicio en ese caso cómo se derriba o si realmente hay que ser un tipo frío y duro para poder seguir una carrera tecnológica y llegar a No, un futuro? indudablemente, no solo las carreras de ingeniería, pero hay todas las carreras de ciencias exactas, como su nombre lo dice, sí, tienen como preeminencia física, química, análisis matemático, o sea, las ciencias relacionadas con las matemáticas y la física. Pero, digamos, no es que sean asignaturas, porque muchos de los muchachos que seguían el estudio medio en la escuela técnica tenían química, física, análisis matemático y demás. Quizá los que estamos como nuestra facultad aquí en la provincia de Buenos Aires, con, digamos, el desmembramiento de las escuelas técnicas en la década del 90 y con el tema del polimodal, bueno, ahí se hizo mucho más agudo el problema, y porque ya aquí no tenemos. Yo, por ejemplo, soy egresado del Pala de Avellaneda, que era una escuela técnica modelo, soy maestro mayor de obras antes de ser ingeniero. Eran las carreras de 6 años que dependían del CONET. Bueno, todo esto se destruyó y hoy en Avellaneda los chicos pueden recibirse de bachilleres con alguna orientación, pero no son las carreras técnicas que existían en aquella época donde nosotros
teníamos durante 6 años no solo contacto con la ciencia, sino que teníamos talleres de electricidad, de hojalatería, de fundición, o sea, era una cosa estrictamente técnica, digamos. Entonces, los que egresábamos de esa carrera, indudablemente que nos íbamos, digamos, a orientar hacia este tipo de carreras, por la formación que teníamos. Hoy, como el, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires y en varios distritos, no en Capital Federal, las escuelas técnicas dejaron de existir, la mayoría de los alumnos que egresan como bachilleres, es lo que planteaba hace un instante, tienen muy poca posibilidad de tener contacto con algo relacionado con la ciencia y la tecnología. Entonces, por desconocimiento, ya directamente suponen que esto es muy difícil y bueno, que es mucho más sencillo estudiar otro tipo de carreras. Esa es la lucha que hoy tenemos en las distintas facultades de ingeniería del país para tratar de modificar esta situación, porque si no, de alguna manera, no achicamos considerablemente la brecha enorme que hay entre la oferta y la demanda de ingenieros, y no vamos a poder sostener este crecimiento que hoy tenemos en el país. Gracias, Jorge. No, no.